Bueno, nosotros un día después, ya después de haber descansado, ya después de haber convivido, platicado aquí con todos, ya andamos en el centro. ¿Dónde es aquí, hermanita? ¿La Mol? Ah, pues ellos los que saben. Hay que preguntarle a los que sí saben. Una plaza. Okay, aquí venimos. Ahí está mi hermana, mis sobrinos, mi otro sobrino, el Hernandiux. El Hernandito siempre queda con la cabeza mocha porque, pues, no estoy alta. ¿Qué pasa? Leo dice que estoy chaparrito por eso. Porque, ¿cómo te pones? Pues, ajá. Me hago con ella así. Pero me tengo que hago así, pues ya no. Entonces, estoy viendo, no manchen, mucha elegancia por aquí de vestidos. ¡Wow! ¡Wow, wow! Entonces, vamos a ver qué se nos pega. Ya mi hermana anda de shopping. Ya andamos de compras. Pues, ellas nos están llevando. Y ahí encontramos unas cosas que compré, dos, las cositas iguales para mí y para mi princesa. A ver qué tal. Estuvo interesante la compra, ¿verdad, hermana? Sí, mucho. Mi hermana tiene un desorden. Es que yo no sé cómo se utiliza ese dinero, hermana. Tiene un desorden en su cartera. Perdón, perdón, pero yo utilizo lo mexicano. Y ahora le dije a mi hermana, toma la cartera, paga tú, porque yo no sé. Y yo le digo, ¿cómo te voy a empezar? Me estaba desacomodando tu cartera. Pero bueno, entonces vamos en busca de mi sobrino y de Hernanditos. No sé dónde están. Creo que ya se fueron. Híjole. Pero pues, es día de... chicas. De chicas. Bueno, aquí anda mi guapo también con nosotros. Así que vámonos a buscarlos y sigamos viendo a ver qué más compramos. Está bonito. Y la lluvia nos impidió venir a caminar en el centro. Pero mi hermana dijo, los voy a llevar en el carro. Tentaciones, hermana. Pues después de habernos llevado a conocer estos hermosos lugares, pues emocionados junto con ellos, conocimos, quisimos plasmar, disfrutamos cada segundo, cada momento con ellos. Nos llevan a comer a este restaurante que todo estuvo súper delicioso, muy rico todo. Y pues tratamos de aprovechar a mi hermana, a mi cuñado, a mis sobrinos. Y pues, ¿qué más me queda decir, mi querida familia? Más de que agradecerle a Dios por sus vidas y por estas hermosas bendiciones que pone en la mesa para que nos deleitemos. Gracias a todos ustedes por llegar al final del video. Y pues no se pierdan la despedida de las hermanas Rodríguez. Tristemente, pues se tenía que llegar el día, cosa que no quisiera que pasara pronto, pues fue ahora sí, como dicen, visita de doctor. Disfruten este agradable video. Nosotras nos estamos muriendo de frío, mi hermana está toda...
Dicen que yo comí en la cazuela, pero no, eso le pasa a los que se están casando, hermana, no a los que andan de pastor. La lluvia lo vino siguiendo hasta por acá porque ayer estaba el sol. Que no estaba lloviendo y llegamos aquí y empieza la lluvia hoy. Ahorita les enseñamos, pero mi hermana se está congelando y le dije, no te vas hasta que no mostremos lo que está pasando aquí en la otra. Así que vámonos, nos van a estar esperando. Have a good day. Uy, hermano, ¿dónde está el carro, hija? Hombres que ya vienen ahí. Listo. Ahí está Hernandito. Aquí estoy. Aquí está. Aquí estoy. Aquí. Yo estoy haciendo como si me estuviera muriendo. Está bien. Mira, le voy a contar. Está bien. Bien cerrado. Con que mañana salga el avión. Cuñado. ¿Eh? Trajeron la lluvia de. De California. De California. La lluvia nos persigue. De Michoacán la llevamos a California, después a. Acá. No, sí, hermana. La lluvia nos persigue a todos lados. Ya nos han dicho y está comprobado. Pues la lluvia casi no nos dejó bajar, caminar por los centros y todo eso, pero nos llevan a conocer en carro y en algunos lugares que tuvimos la oportunidad de bajarnos, pues lo disfrutamos a lo máximo. Bellos y hermosos lugares que me quedé enamorada. Ahorita íbamos platicando porque en el aeropuerto me preguntaron en inglés cómo me llamaba, pero como hablan tan rápido no les entendí. Y luego me dijo la chica que me preguntó, María, entonces yo volteé y le dije, Estela. Y ahorita mi hermana me dice que ella no sabía que yo tenía dos nombres. Yo no sabía. Y le dije, hija, más herida no me puedes pues estar pues mandando. Pues yo por eso le dije, ¿a poco tú te llamas María Estela? No, qué barbaridad. Y como toda la vida es Estela, Estela, Estela. Sí. Yo no sabía que tú te llamas María Estela. ¿Sí? Pues me dice mi mamá que mis abuelitos así quisieron que me llamara. María Estela de los Santos. Después de 20 años, 15. Ya sé. Después de 20 años, ya sé que eres mi hermana. Después de 20 años, ya sé que eres mi hermana. No, qué bárbara. Pero sí. Tienes dos nombres. Sí, tengo dos nombres, hermana. O mi cuñis. Mi cuñis también tiene dos nombres. ¿Verdad, cuñado? Sí. Y yo sí me acuerdo que él también tiene dos nombres. En esa época ponían de dos nombres. Uh-huh, en aquellos tiempos. Sí, pero apenas acabamos de cumplir 15 primaveras, cuñado. ¿Qué te pasa? De aquellos tiempos, cuando todavía sí. Llovía. 15 por dos y medio. Ya sé que es María Estela, ya sé. Así que, llegando a la casa, lo primero que voy a ir cuando vaya a Michoacán es ir a acusarla. Con mi papá y mi mamá. Y te van a hablar y te van a decir, ¿por qué le dijiste tantas cosas a mi consentida? Ah, del jueguito. No, así mamá le pregunté, ¿qué sentiste? La silla le preguntaron, ¿qué sentiste? No era mi tía, nada, yo no sentí nada. No siento nada. Habrá, no diré nada, pero habrá señales. No siento nada. Solamente nosotras nos entendemos muchas cosas. Sí. Pero bueno, por si están de criticonas, solamente nosotros sabemos por qué hablamos así. Como con mi cuñado, no diré nada, pero habrá señales. ¿Ve, cuñado? Yes. Pero bueno, vamos a seguir porque la lluvia ya no nos dejó ir a caminar. Pero estamos entrando en tiendas. Nos va a llevar a conocer en carro. Con lluvia y todo, pero no nos rajamos. Aquí andamos todavía. La lluvia nos persigue. Wow, qué hermoso. Así estuviera en varias partes, se vería todo muy bonito, ¿eh? Deja agarrar un poquito de de valor para hablar, porque si se pone uno también melancólico de este lado al grabar y pues ser partícipe de esto. Pues sí,